Bueno, y aquí estamos en la segunda parte. Ya estamos aquí revisando cómo está yendo todo lo del trabajo, pero déjenme mostrarles un poquito aquí de lo que se va a realizar en este gabinete. En esta casita acuérdense que se va a limpiar todo y se va a sacar todos los muebles de adentro, todos los muebles, todos los trastes, todas las ollas, cazuelas, todo lo que hay y lo vamos a poner afuera. Así que miren, este gabinete se encuentra sucio, eh, le vamos a aplicar poquito de desgrasa. Aquí déjenme los comentarios si alcanzan a ver y con un cepillito nos vamos a ayudar a quitar todo esto acumulado. Muchas de las veces se acumula mucha suciedad y las maderitas entre orillitas se va acumulando. Así que con el cepillito nos ayudamos a limpiar todo esto muy bien y miren, súper fácil. Así que no hay pretexto. Cuando nosotros tenemos buenos productos, nos ayuda a acelerar el proceso de nuestra limpieza. Y ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va quedando? Déjenme los comentarios desde donde me ven ustedes. Miren qué bonito, de verdad que es muy placentero hacer un servicio de limpieza donde el cliente quede satisfecho. Así que aquí anda Reina con todo y también María tratando de que esta casa quede fabulosa. Miren, el cepillito nosotros lo ponemos por aquí. En este momento la señora se nos acerca y nos pregunta, pues, qué es que hay tanto alboroto, ¿verdad? Y le decimos, oh, mire, estamos haciendo esta limpieza y estamos mostrando en el video qué es lo que estamos realizando. Y dijo, oh, ok, y ya nos empieza a preguntar, pues, por sus cosas que este le hacían falta. Entonces, como para los que son nuevos y andan por aquí, los invito a que vean mi otro video de la primer parte, donde les estaba comentando que en esta casa sacamos muchísimas cosas, ya que le están exigiendo que mantenga limpio el apartamento para que pueda quedarse a vivir ahí. Entonces nos contrataron a nosotros para hacer este servicio y miren qué tal María está haciendo aquí todo esto. Ya limpió todo lo de arriba, todo esto, el espejo, todo el zinc, todas las cositas chiquitas y todo aquí ya lo realizó. Así que nosotros solamente andamos revisando cómo va quedando el trabajo y venimos a grabarles un poquito, miren. Ahí está María, ya se hizo la tina, ya está limpiando aquí el mueblecito y ahorita va a acomodar lo más que se pueda. Todas las paredes y también las, los marcos tienen mucha eh, caquita de mosca. Así que aquí está la recámara, aquí todavía falta, no se le ha hecho absolutamente nada. Se va a limpiar de, del ventilador, paredes, a ventana, persiana todo lo que es alrededor y las puertas porque están demasiado sucias. Así que miren, también aquí les quiero mostrar un poquito de cómo está esta puerta. Tiene bastantes caquitas de mosca. Yo no sé si ustedes alcancen a verlo, pero de verdad que es, es bastante. Así que yo aquí les voy a poner este pedacito para que vean. Lo que vamos a hacer es aplicarle poquito el producto. Una vez que está aplicado, miren, ahora sí le vamos a pasar el trapo. Ese, y empieza a quitarse toda esa mugre acumulada toda luego luego se nota cómo ya quedó de bonito ya quedó de limpiecito mire nada más ahí está de verdad que es una maravilla el líquido estamos utilita, utilizando aquí caros desgrasa de simplemente lo aplicamos y lo retiramos y listo este líquido ya está listo para usarse mire nada más cómo se se sale toda esa mugre. A lo mejor no alcanzan a verlos, ahorita les voy a poner otro videito para que este se alcance a mirar un poquito más. Pero miren toda esa mugre ahí acumulada. Hay demasiada y esto solamente es el marco de lo que es la puerta. Todo eso le pasamos, le ponemos el líquido, aplicamos y miren qué fácil se quita todo. Esto es rapidito y facilito. Por eso les digo que este tipo de trabajos es un poquito complicado, pero va quedando súper precioso. Aquí igual le aplicamos un poquito más de producto y luego luego le pasamos el trapo y miren, actúa al instante, todo eso se quita. Este es un trapo de microfibra. La verdad a mí me encanta hacer la limpieza con los trapos de microfibra. La casa no está muy grande, está pequeña, pero miren, ahí nos vamos a ayudar a hacer todo lo demás. Déjenme les voy a mostrar aquí, todavía falta todo eso. Bueno, después de pasaron unas horas, regresamos ya más tarde, ya siendo como las cinco de la tarde, volvimos a regresar al mismo lugar. Las señoras que estaban realizando la limpieza ya terminaron y nos llamaron para decir que ya terminaron con la, la limpieza. Así que llegamos otra vez a revisar cómo está yendo, cómo fue todo, y a decirle al cliente y preguntarle qué tal le pareció nuestro trabajo aquí está como ven ustedes así es como está todo este esta limpieza la estufa el microwave, el refrigerador ahí está todo lo todo se quitó de los gabinetes se limpiaron gabinetes por dentro y por fuera se sacó todo, se limpió todo, se puso otra vez adentro el horno, pues no se usaba, así que solamente fue una piada, una pasadita de trapo, pero eh, todo lo demás miren, ahora sí ya se puede caminar, ahora sí, mañana que vengan y le revisen la casa a la señora, pues ya van a mirar que se encuentra muy bien. Mientras tanto, mientras tanto mi hija fue a la recámara de ella para preguntarle cómo está estuvo todo, y ella dijo que estaba encantadísima, que estaba feliz de cómo su casa ahora ya se podía caminar y ya podía andar por todos lados. Yo me imagino que el día de ayer ella estuvo muy frustrada con todo lo que estaba pasando y también el día de hoy en la mañana. Pero gracias a Dios todo salió excelente. Fue un éxito más de nuestro trabajo que se realiza para este tipo de personas que a veces tienen algún problema de acumulación o que simplemente están abandonadas. Entonces, miren, ya. aquí les dejo las fotos del antes y el después para que ustedes vean del trabajo que se realizó. Aquí está María y Reina. Ya terminaron lo que es el trabajo y pues ya nos vamos. Pero déjenme, les muestro. Así estaba el baño. Todo acumulado, todo amontonado, tenía muchas cosas, estaba sucio. Lamentablemente, cuando vivimos solitos, pues ya saben que no se puede, ¿verdad? El toilet, todo alrededor, miren cómo estaba. Aquí, toda la orilla, estaba bastante sucio. También, esto muy desorganizado. Aquí, el piso, bastante sucio. Las puertas, entrada y salida, como tiene su, su este animalitos, pues también todo eso tiene que ver. Basura por todos lados, acumulación de cosas, muchas, muchas cosas acumuladas. También en la cocina tenía bastante sucio. Aquí todo amontonado y desorganizado. Todo eso se le acomodó. Miren aquí lo del refrigerador, gabinete, se sacó todo. La estufa, cómo estaba toda la parte de abajo, de arriba. Todo esto de aquí bastante sucio. Aquí estuvimos sacando todas las cosas, todo lo que se necesitaba para poder pasar y que le permitieran todavía seguir viviendo ahí. Todo tenía mucha acumulación de cosas. Pero gracias a Dios, esta clienta quedó súper contenta. De verdad, ustedes lo hubieran escuchado. Como decía, que le había gustado muchísimo el servicio. Entonces, eso era un tesoro para nosotros escuchar eso. ¿Por qué? Porque ella un día antes estaba muy preocupada, estaba muy triste y también el día de hoy se encontraba muy triste porque al principio pues estábamos haciendo todo lo que era la limpieza y pues ella no se sentía muy a gusto. Pero miren qué tal, qué tal le quedó. Todo quedó muy bonita su casa. Eh, todos esos gabinetes, miren, dentro, afuera, el piso, orillas, esquinas, paredes, todo se limpió todo, todo, todo quedó bien limpiecito. Y pues nosotros muy contentos porque el cliente así pues ya va a ver este que hicimos otra vez un muy buen trabajo ya que ellos siempre nos llaman a hacer este tipo de trabajos. Eh, ellos trabajan con muchas personas como la señora, entonces ah, ya saben que nosotros nos dedicamos a esto. Muy pocas personas se atreven realmente a entrar en una casa de estas, pero yo siempre les voy a decir a ustedes que se dedican al servicio de limpieza. Hay que pensar con la, por las personas como si fuéramos nosotros. Y van a mirar que ustedes van a tratar de hacer lo mejor del servicio en cada una de esas casas. Uh, siempre hay que hacerlo pensando en que qué tal si a nosotros nos llega a pasar, qué tal si me llego a quedar solita o solito y no va a haber nadie que me ayude. Así que esperemos que hay servicios que se dedican a esto y que sigan haciendo muy buen trabajo.